Cuando pensamos en un objetivo tan grande como el de volvernos ricos, crear riqueza, ser millonarios, normalmente no correlacionamos que esas cosas de tan largo plazo o de que vemos muy en el futuro, usualmente requieren que tomemos acción el día de hoy, que hagamos algo hoy en la mañana, hoy en la tarde, hoy en la noche y asimismo todos los días camino a conseguir ese objetivo. La mejor manera de verdaderamente estar alineado con tus objetivos es tener hábitos que te ayuden a acercarte a esos objetivos. El día de hoy quiero contarte 5 hábitos que te van a ayudar verdaderamente a crear verdadera riqueza. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celismay y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Para más educación financiera, sígueme en mi Instagram, @exitofinanciero.oficial. Si quieres conocer un poco más sobre mí y que hablemos de cosas diferentes a finanzas, sígueme en mi Instagram personal, @sebaselis. El primer hábito es llevar las cuentas de absolutamente todo. Y claro, muchas personas aquí simplemente dicen, ay, pero qué pereza, qué aburrido estar haciendo cuentas en todo momento. Ellos desean la vida de éxito financiero, pero no se dan cuenta que el éxito financiero es un juego de números. Se requiere dominar una matemática básica, pero más que eso, simplemente el hábito de hacer las cuentas. Como por ejemplo el dueño de negocio que quiere ganar ciertas utilidades o rentabilidad y no calcula cuánto necesita en ventas diarias para eso. Cuando se establece un objetivo, podría simplemente dividir ese objetivo en el número de días y saber cuánto debe vender cada día. O las personas que toman un préstamo y únicamente miran cuánto les cuesta la cuota mensual. No se dan cuenta de cuánto están pagando de seguros, de intereses, de cuotas de manejo y de otros costos. Tener claras las cuentas con todo es fundamental para la riqueza. El control del dinero se hace cuando uno tiene poquito dinero y cuando tiene mucho dinero todavía más. El segundo hábito es tener las metas muy claras y sobre todo metas de rendimiento y ojalá no de resultado. Es decir, no de que yo diga quiero ganar X cantidad en este año y resulta que si ganaste 10% menos consideras que no lograste tu meta. Mientras que las metas de rendimiento es como que si tú deseas, por ejemplo, que para conseguir, o sea, tú determinas, necesito lograr esta cantidad de ingresos financieros, por ejemplo, para eso debes hacer ciertos trabajos y para esos trabajos debes dedicar ciertas horas al día, que tú pongas la meta de dedicarle esas horas al día, independientemente de los resultados, porque a veces pues la vida nos sorprende, las cosas imprevistas se interponen en el camino de las cosas que queremos lograr. Pero si nosotros tenemos persistencia y acción, siempre lo vamos a lograr. Y en esta parte de las metas es fundamental también tener presente metas de largo plazo, es decir, 5, 10 años o incluso más, de corto plazo, de mediano plazo, en donde hablamos metas de 6 a 24 meses aproximadamente, de corto plazo, en donde hablamos pues de metas de un mes a 6 meses, y de ultra corto plazo, en donde hablamos de mis metas diarias, lo que voy a hacer hoy, lo que voy a conseguir hoy, o esta semana y máximo este mes. Todo eso hay que tenerlo claro y todo eso hay que tenerlo alineado. Si te parece mucho trabajo, pues es porque es mucho trabajo crear riqueza. El hábito número 3 es convertirnos en mejores personas para evitar lo que no aporta a nuestra riqueza. Sean personas, sean compras, sean lugares o sean actividades que no se alineen con nuestros objetivos, con la riqueza que queremos crear, con la vida de abundancia que queremos vivir, con la manera en que queremos que el dinero sea algo positivo, no algo negativo para nosotros. No se trata de alejarnos de esas cosas permanentemente, de alejarnos de las personas simplemente porque vamos a crear riqueza, pero sí saber cuáles son nuestras prioridades y a qué y a quiénes le dedicamos nuestro tiempo y nuestra atención. El hábito número 4 es realizar un seguimiento detallado de tu dinero. Muchas personas no saben cuánto gastan cada mes. No tienen idea de exactamente cuál es el monto total de su deuda, de manera que si alguien les diera ese monto total, quedaran absolutamente libres de deudas. De hecho, la vasta mayoría de las personas que tienen un crédito y consiguen el dinero para pagarlo, se dan cuenta de que cuando pagan, el banco les cobra intereses adicionales por los días que no había facturado para el siguiente corte, y ni siquiera eso lo saben. Entonces, realmente hay que hacer un seguimiento al punto en el que tú sepas cada moneda hacia dónde se va. Te repito, ¿te parece mucho esfuerzo? ¿Te parece mucho trabajo? Pues esto es en parte algo que se requiere si tú quieres verdaderamente lograr riqueza. Porque si tú eres descuidado con tu dinero, teniendo poco dinero, imagínate cómo va a ser teniendo mucho. Sencillamente se te va a ir entre las manos como agua. Realmente las personas ricas hacen de esto un hábito simple y descomplicado, ya sea a través de la revisión de los extractos mensuales o contratando incluso una persona para que se encargue de estas cosas, su contador personal o su contador empresarial.
O simplemente anotando todos los días. Cuando uno adquiere el hábito, en mi caso, por ejemplo, yo anoto todos los días mis gastos y mis ingresos también. Y luego cuando analizo estadísticamente puedo ver en qué porcentajes y categorías me gasté el dinero y puedo decir, uy, este mes estuvo bien o no estuvo tan bien ciertas cosas. Y así mismo presupuestar. Igual, la riqueza es un juego de números. Y claro, aunque podemos controlar nuestros gastos solo hasta cierto punto y pues nuestros ingresos son los que no tienen techo, verdaderamente no importa cuánto crezcamos si manejamos mal nuestros gastos, pues no va a importar qué cantidad de dinero ganemos. Siempre vamos a estar incluso gastando por encima de nuestras posibilidades, lo cual no es lo ideal. Y para poder crecer hay que tener algo de control. Y finalmente el hábito número 5 es la gratitud. Digamos que cuando tenemos este tipo de objetivos siempre queremos lograr más, queremos salir adelante, queremos tener más conocimientos, mejores resultados. Y por supuesto eso está muy bien. No conformarse con las cosas que tenemos ahora, con los resultados que hemos logrado hasta ahora, pues es una actitud de ganadores. Sin embargo, no podemos caer en la trampa de no sentirnos agradecidos por el hecho de que hoy en día estamos viviendo una mejor vida que millones de personas alrededor del mundo que tienen muchas dificultades. No podemos dejar de lado el hecho de que ya hemos logrado ciertos éxitos y que estos éxitos son importantes por más que nuestra mente nos los quiera hacer ver como irrelevantes. Puede ser haber terminado de estudiar una carrera, generar tus primeros ingresos, incluso crear tu primer negocio así fracase o cualquier otra cosa. Puede considerarse un logro y un éxito, un aprendizaje incluso de un fracaso. Y definitivamente, cualquiera que sea nuestra situación, si estás viendo es porque este video es porque tienes internet y no muchas personas tienen internet, hay que sentirse agradecido hasta por las cosas más simples. Y una vez uno tiene la gratitud por aquello que nuestra vida es hoy y sentimos ese compromiso con continuar mejorando sin dejar de ser agradecidos, lo cual es un balance bastante delicado que hay que tener y que hay que aprender a tener el hábito de hacerlo. Pues sencillamente así es como podemos verdaderamente crear más riqueza y más abundancia. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si empezamos a crecer más, o nunca va a ser suficiente y nunca vamos a ser felices, o posiblemente no nos vamos a sentir merecedores cuando ya empecemos a generar ingresos. Mientras que en el momento en que tú te sientes agradecido, te das cuenta de que tus resultados han beneficiado a otras personas, te das cuenta de que no estás siendo deshonesto ni aprovechándote de nadie y muchas otras cosas, lo que haces es asociar tu rendimiento y tu éxito a cosas, sentimientos y emociones mucho más positivas. Y es en el día a día en el que todos podemos crear abundancia mediante convertir en un estilo de vida el éxito y aquella mentalidad que verdaderamente nos ayuda y nos contribuye con continuar creciendo, pues es la que deberíamos adoptar. Y no solo adoptar ocasionalmente, cuando nos convenga, cuando digamos, ay, sí, hay que pensar positivo para esto y ya, y luego el resto del día estamos pensando negativo. O sea, no. Esto es cuestión de hacerlo todos los días, cuestión de acostumbrarnos a repetir una y otra vez. Y como estos, probablemente hay muchos otros hábitos para el éxito y para la abundancia que, si los tienes presentes, espero que me los escribas en los comentarios. Y verdaderamente se trata de que tú tengas claros tus objetivos, de que tú tengas clara la vida que quieres vivir y que empieces a construirla desde hoy. Y si esto es algo que te interesa, te cuento que mi entrenamiento Dinero y Abundancia te enseña precisamente cómo construir tu propio camino hacia la libertad financiera. Es decir, una vida en la que el dinero trabaje para ti en vez de tú seguir esclavizado por trabajando por dinero. Y esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, no es algo que te voy a prometer que invirtiendo una pequeña cantidad y trayendo dos amigos, pues de repente vas a tener ingresos pasivos. No, los ingresos pasivos, que es algo que incluso forma parte del curso, tienen diferentes modelos de negocio, el dinero funciona de muchas maneras y la clave está en entender precisamente cómo funciona. Allí vas a encontrar específicamente las diferentes formas y modalidades que hay para generar estos ingresos, cómo identificar y aprovechar oportunidades en el mercado que se conecten con aquello para lo cual tú eres bueno, aun si no lo sabes todavía. Y también la parte mental, aquellos patrones subconscientes que la sociedad nos ha implantado desde niños y nos impiden precisamente ver esas oportunidades que tenemos allí. Razón por la cual mucha gente simplemente dice, ¿pero qué hago? No tengo ni idea de qué hacer para generar ingresos. Entonces todo esto y mucho más lo encuentras en mi entrenamiento. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo ahora mismo. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Te mando un fuerte abrazo.